cuando quieras Dime. o ya miras a ver más o menos. Sí. Voy a poner voz de Jack Bridges. Así todo. Labor del hoy. ¿Una comedia de mujeres para hombres o una comedia de hombres para mujeres? Una comedia diferente para gente con un ápice de sensibilidad y con ganas de pasárselo bien, indiferentemente, hombres y mujeres. ¿Cómo es el Eloy de hoy y cómo es el Eloy de ayer? Yo creo que es el mismo, lo único que cambia es que hoy pues tiene una marca de coche diferente y ayer tenía un 1500 Seat, pero realmente es lo mismo. El amor creo que no cambia. Cambiamos las personas quizá, pero da igual la época. Quizás el antídoto para la situación en la que estamos viviendo en estos momentos es la comedia. Por supuesto, es el antídoto. Si no es algo que solucione, sí es algo que alivia. Y es muy conveniente reírse todos los días, aunque comprendo que también haya días que a uno le sea muy difícil reír. Mal de mal, por solo de muchos. No, no, para nada. No, no creo en los rebaños en absoluto. ¿En qué crees? No, creo en las personas individuales, creo en el criterio, creo en querer aprender cada día un poquito más para que nos engañen un poquito menos. ¿Qué te ha enseñado Eloy para estar ahora mismo en el escenario? Realmente, Eloy no me ha enseñado, Eloy me ha recordado. Eloy recuerda cuando te enamoras, cuando pasas al próximo paso, cuando estás en ese paso de enamoramiento y cuando dices, sobre todo con la edad, dices, ten cuidadito, a ver lo que te va a pasar. Y al final, si es la persona elegida, te pasa y estás la mar de bien. Hablando de recuerdos, quizás muchos no recuerden, pero este David Muro que estamos viendo ahora frente a las cámaras, frente a la pantalla, empezó hace muchísimos años cantando zarzuela. ¿Sí? Lo hemos visto de la zarzuela a la comedia, de la comedia al musical, del musical a la pequeña pantalla y nuevamente a los escenarios. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución de este David Muro. Pues ha sido una evolución sobrevivitida. Quiero decir, ha sido una cuestión de sobrevivir. Creo que en esta profesión hay que prepararse y hay que prepararse para todo. Y si te gusta la ventaja que tenemos la gente que nos dedicamos a esta profesión es que podemos hacer muchas cosas y debemos de hacer muchas cosas. ¿Y qué no volverías a hacer? ¿De laboral? ¿En general? No recuerdo ahora mismo, pero supongo que varias cosas. Eso de no me quejo de todo lo que me ha pasado y eso me parece una absurdez. Creo que tanto personal como laboralmente varias cosas. No me gusta recordar las cosas desagradables, prefiero las agradables. ¿Y lo más agradable que te ha pasado en estos últimos años? Ahora mismo, bueno, estar con la persona con la que estoy, tener a Luis y a Pepe, que son mis dos perros, y en este momento hacer el amor del hoy. ¿Cómo te llega esta comedia de Ernesto Caballero? Por César Lucendo, el director, de repente me pasa un texto de Ernesto Caballero, mira que es amigo mío, qué tal, no sé, me gustaría que la leyeras y me gustaría si puedo contar contigo. La cogí y la vi tan complicada, o sea, con un texto tan bonito y tan simple a la vez, pero complicada a la hora de ponerla en escena, que me enamoró, fue una especie de reto. ¿Qué lleva David Muro a Eloy para que este patio de butacas se llene todos los días? Pues yo, David Muro va a dar a Eloy lo que David Muro da habitualmente a cualquier personaje que hace, lo mejor de su saber hacer, la mayor de la ilusión y querer transmitir lo que yo siento con ese personaje. Muchas gracias. A ti.